A todo el auditorio y a todos los televidentes de TV de GEST. Soy la profesora Dina Sorella Armenta Rivera para servirles y la profesora Araceli Arce Vázquez. Venimos de la técnica 28, Escuela Secundaria Técnica número 28, que como ustedes saben todavía no entra al 100% en actividades por la situación del sismo, pero estamos nosotros al pendiente de ustedes. Queremos que no pierdan clases, por favor, que nos sigan en todas las redes sociales de TV de GEST o de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que son los medios de comunicación que tiene, que son Facebook, Twitter, por y YouTube. También tenemos un blog que está disponible afuera de la escuela. En cuanto les estén entregando sus cosas, ustedes van a tener contacto con él. Entonces queremos que no nos pierdan de vista, estamos con ustedes, estamos para apoyarlos y el día de hoy, bueno, nos tocó venir aquí a acompañarlos. Bien, vamos a comenzar nosotros el día de hoy con lo que son los pasos del método científico. Ya les dejamos nosotros parte de ese trabajo en la modalidad de Keeper. Sí, está en línea. Cuestionarios en línea que les dejamos para que los contesten, pero antes que nada, bueno, queremos empezar con el repaso de método científico. Sí, es para apoyarlos y para brindarles de aquí otra perspectiva. Yo sé que a ustedes les encanta esto de las redes sociales y que lo googlean muy fácilmente, pero nosotros lo vamos a explicar para ver si hay alguna duda o les queda por ahí algún huequito. Bueno, esperemos que les sea de utilidad y vamos a empezar con él. Bueno, es método científico, como ya la maestra Dina nos había mencionado, y vamos a empezar con el primer paso de este. El primer paso de este es la observación, esa curiosidad por la que tú tienes por conocer por qué el cielo es azul, por qué el mar se mueve, por qué las ballenas si salen a la tierra se mueren. Cualquier duda que tú tengas, cualquier cosa que percibas a tu alrededor, en tu entorno, ¿por qué el chico que está al lado no me hace caso? También tenemos una explicación. Entonces vamos a partir de esa premisa. Primero vamos a tener una observación y después de eso vamos a ir al segundo paso. Que es el planteamiento del problema. Es cuando nosotros nos planteamos esas situaciones. ¿Por qué sucede tal o cual cosa? ¿Qué es lo que pasa? Es cuando es el despertar a esa curiosidad que tú tienes y quiero saber qué es lo que está sucediendo, por qué las flores son aromáticas, por qué desprenden un cierto olor. Algunos son olores agradables, otros son olores bastante desagradables, ¿sí? ¿Por qué tiene tantas espinas? ¿Para qué me sirven o de qué o en qué consisten? Ese es el planteamiento del problema y viene ahí la formulación de hipótesis. Es cuando yo trato de explicar sin poder comprobar aún por qué resulta o cuál es la situación, qué es lo que sucede con esta, qué es lo que está sucediendo con eso que me llamó la atención. Ya les vamos a dar un ejemplo más adelante. Ok, posteriormente vamos a ir con la experimentación. Esta es la parte fundamental, lo que hace que el método sea científico, porque hay que recordar que el método científico es el conjunto de esos pasos ordenados que nos llevan hacia un conocimiento que es de manera general. Entonces, en la experimentación voy a echar mano de todo lo que haya a mi alcance para poder experimentar, para poder ir viendo si está funcionando como yo lo supuse en la parte de la hipótesis o no está funcionando como yo lo supuse. Algo que debemos nosotros tomar en cuenta es que para experimentar, esta experimentación debe tener las mismas condiciones y las mismas características
De tal forma que este experimento sea reproducible y se pueda comprobar en todos los lugares, siempre y cuando tengan las mismas condiciones. Por ejemplo, ya sea las mismas condiciones de presión, las mismas condiciones de temperatura, el mismo ambiente de trabajo y tenga las mismas características. De tal forma que pueda yo reproducir ese experimento y de igual forma, tanto en Estados Unidos como en Australia, o en Japón, o en la Patagonia, o en... o en Xochimilco. O en Xochimilco, que es nuestra zona, ¿sí? E igual, tal mismo, o sea, en cuanto a tiempo y espacio, es decir, que así como lo pude reproducir en 1972, se pueda reproducir en el año 2000, o en el 2015, o a futuro en el 2028, ¿sí? Bien. Después de eso va a venir el análisis de la información. En este proceso es donde vamos a encontrar la abstracción, que es ir analizando, pero ya detenidamente y comparando con la bibliografía, comparando con todo lo que nosotros tenemos, lo que obtuvimos, ir haciendo ese análisis, que es muy importante. El análisis se puede representar mediante gráficas, mediante esquemas, etcétera, tabulaciones, cuadros de concentración, cuadros comparativos, todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y después de eso tenemos la comprobación de resultados. Si el resultado se comprueba como tal, puede tener dos alternativas, que sea una teoría, porque no está al 100% comprobable, sí, pero se acerca mucho a la realidad o a la explicación razonada, o a los o puede ser que no, se forme una ley porque sí es comprobable 100% y puedo saber que efectivamente las cosas, por ejemplo, el ejemplo sería la ley, ¿verdad?, de la gravitación, en la que puedo decir que todo lo que sube tiene que bajar, finalmente es atraído por el centro de la Tierra, y entonces si yo aviento algún objeto, ese tiene que caer finalmente, y eso ya es una ley, ¿sí? Tarde o temprano estoy segura de que eso va a ocurrir. Entonces, vamos con el ejemplo. El ejemplo que yo les pongo normalmente es el de la luz. Llega un compañero o llegan algunos de ustedes, pero llegan a eso de alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, todavía no oscurece, y ustedes observan que no hay luz en casa. Y entonces empiezan por ahí a decirme, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Planteamos el problema. El problema es, no tengo luz. ¿Y qué va a suceder? Que voy a tener que hacer la tarea, y si no puedo cumplirla, ¿qué va a suceder? Mañana me van a justiciar, o la maestra puede que no me tome en cuenta esa situación. Ese es un problema grave para mí. ¿Qué voy a hacer? Formular hipótesis. ¿Por qué no puede haber luz? Y muchos de ustedes empiezan a contestarme, pues porque se fundió el fusible, maestra, o porque no pagó mi papá la luz, no pagaron, ¿no? Y entonces nos cortaron la luz. O el transformador de la esquina resulta que también se fundió. ¿Por qué otra cosa no puede haber luz, maestra? Pues puede ser porque el foco se rompió. Nada más el puro foco, ¿verdad? Sí, puede ser, y ya nada más cambiándolo. Pero todo eso nosotros lo vamos a comprobar mediante toda esta serie de pasos que ya están ordenados. Ahora, es la diferencia entre un conocimiento científico y un conocimiento empírico es que, como decíamos en alguna ocasión, me duele la pancita, entonces mi abuelita me recomienda un tecito y con ese se me va a quitar. Ese conocimiento es nada más empírico, porque va a ser transmitido de generación en generación, y en cambio el conocimiento científico es cuando yo ya voy, me diagnostican, me hacen análisis, revisa todo el doctor, y entonces llega al resultado de que probablemente tengo algún tipo de infección. Volviendo a nuestro problema, entonces voy a experimentar, pues primero voy y prendo las luces, ¿verdad?, de toda la casa. O después voy y reviso la caja de fusibles, o salgo y le pregunto a la vecina, oye, disculpa, Mariquita, ¿tienes luz? Y ya, si ella me dice que sí, entonces el problema es exclusivamente en mi habitación o en la casa, ¿sí? Y a lo mejor, probablemente, si analizo ya toda la información que tengo, bueno, si Mariquita sí tiene luz y yo no, probablemente el problema es única y exclusivamente en casa.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, o reviso los fusibles o reviso mi foco. Y probablemente lo único que tenía yo es un foco fundido. Cuando compruebo ya los resultados y veo que mi foco era el único que estaba fallando, entonces puedo ir a una formulación ya sea de una ley o una teoría. No tenía yo luz, precisamente, no tenía yo luz. ¿Por qué? Pues porque mi foco estaba fundido. Y ya con eso puedo concluir. Esa es la parte del método científico que nos ayuda a todos a ir organizando no solamente los problemas científicos, sino problemas de la vida cotidiana. El método científico es útil precisamente no nada más para resolver problemas científicos o problemas de ciencias o problemas ayudados con la matemática. Nos ayuda a un razonamiento lógico que nos ayuda a tener una vida mucho más organizada. Para eso es el método científico. Asimismo, también va a ser para llegar a tener una extensión de todo el conocimiento que ahorita nosotros tenemos. Bueno, esa sería la parte de método científico. Queremos recordarles también que estamos trabajando con lo de Pronatura. Ustedes recuerdan que en días pasados, previos a lo que sucedió en el sismo, estuvimos platicando acerca del proyecto que se iba a llevar a cabo en la escuela. Bueno, este se va a implementar y va a seguir su curso, como ya lo teníamos programado, pero una vez que nosotros regresemos. Así que les pido, chicos, que por favor no se impacienten, no se inquieten. La cuestión fue meramente natural. Nosotros sabemos que ustedes pueden estar angustiados un poco por la cuestión de sus conocimientos, de sus calificaciones, de qué es lo que va a pasar. Queremos que estén tranquilos por esa parte. Ya tenemos el contacto vía Keeper por todas las redes sociales y bueno, ahorita esperemos que esto les sea de utilidad. Yo sé que no es como estar en la clase, como que tú me expreses tu duda, pero aún así tenemos este canal de comunicación que hay que aprovechar y hay que fortalecer estos lazos para que ustedes no se me vayan a ir entristeciendo de que no vamos a alcanzar a ver todo. Sí lo vamos a alcanzar a ver y van a ver qué va a ser. Todo esto que pasó nos va a servir para fortalecer la cultura de la prevención. Nosotros tenemos que, no vamos a impedir que tiemble jamás. Claro, estamos en una natural, estamos en una zona sísmica, ¿sí? Y entonces más bien tenemos que estar preparados para seguir adelante. Y como ustedes mismos nos los externaron ese mismo día. Maestra, justo lo que acabábamos de platicar, justo lo que habíamos hecho y lo hicimos bien, efectivamente. Vamos a seguir adelante, vamos a continuar con nuestras clases por medio de este medio, valga la expresión, pero vamos a continuar comunicados. No nos pierdan de vista, por favor, porque vamos a seguir subiendo algunas actividades para ustedes. Así googleenos y pónganos ahí en el Facebook y ahí nos ponen hasta los likes, no sé si se pueda, pero nos pueden poner, eso nos va a llenar de mucha alegría porque sabemos que están ahí con nosotros y nosotras también estamos para ustedes. Chicos, pues que tengan un excelente día, de verdad, no lo olviden, aquí estamos Dina y yo para que estemos siempre pendiente de ustedes. Y el pendiente de ustedes. Muchísimas gracias. Adiós. Buenos días.